Dos Locas de Remate finalmente sube al escenario. ¡Sí! Fue un estreno interruptus. Claro. ¿Cómo vivieron esta situación de prepararse? Es duro, todo es durísimo, pero bueno, nada, todo deja de serlo en cuanto tenemos la posibilidad de establecer este vínculo con ustedes que nos ayudan. Estoy incómodo porque está repartiendo micrófono. No, porque digo, bueno. Pero digo, porque de verdad es una enorme alegría para nosotras poder estar acá. Y seguir tirando de la rueda, ¿no? Esta del teatro. Así que bueno, los teatros tienen, están bien cuidados, no tengan miedo de eso, ¿no? No, no tengan miedo, porque es grande, es enorme este teatro, o sea que con, aún con el aforo del 50% es un montón de gente. Esa es una buena noticia, ¿no? Porque eso esperaban está el 30 bueno. Y ahora sí, va a haber un 50. Sí. Y no, y es muy cuidado, la verdad, es muy cuidado y todos tienen sus barbijos y se eso se controla muchísimo. Eso sí, les vamos a pedir que cuando se rían para abajo. Bueno, y se espera que se rían mucho, ¿no? La gente. Mira, estamos haciendo todo lo posible. ¿Querés que me lo tenga yo? No. Estamos haciendo todo lo posible para que sí. Nosotras nos estamos divirtiendo mucho. La obra es un disparate y a la vez tiene disparate y también tiene su profundidad. Habla también de las relaciones humanas, habla de la locura, habla de cosas que son importantes, pero lo habla de una manera juguetona y propone para nosotras, que somos dos actrices muy diferentes, pero a la vez en otra parte muy parecidas, nos propone un juego escénico muy interesante. Claro. Muy interesante, muy difícil. Es el día de hoy que las dos seguimos ahí. No, todavía falta. Pero se produjo algo después de la parada que nos hizo mucho bien, que fue como que nos pudimos encontrar las dos como personas, nos relajamos, sirvió muchísimo y siento que estos 6 ensayos que nos quedan, seis, podamos encontrar todo eso que sentimos las dos, que todavía nos falta un cachito, porque lo que queremos es que se rían. Que se rían con razón, que se rían creyéndonos, que se rían metiéndose en la historia de estas dos locas maravillosas, y que les pasen cosas, que se identifiquen. En toda familia tiene una loca. Nadie es normal si se lo ve de muy cerca, ¿no? Nadie está exento de una loca. Claro, te metes en la vida, creo yo, de todo el mundo. Si empezás a rascar y a ver, hay una cuota de locura ahí en todas partes. Seguro. Entonces, esto te lo refleja burlonamente un poco, claro, si querés, pero lo refleja al fin de cuentas. Que se puedan reír de ellos, claro, mismos también, ¿no? O de la hermana, o del padre, o del tío, porque siempre hay uno. Desde ya, porque es la vida. Y me imagino que este tiempo que vivieron, ustedes dijeron, nos relajamos, pero también debe haber habido una cierta angustia de decir todo esto que preparamos, la puesta, la escenografía, el teatro, ustedes, que también mucho tiempo quizás también sin trabajar. ¿Cómo fue esta espera? Yo te tengo que confesar algo, que es que me costó mucho menos parar que volver a arrancar. Volver a arrancar me está costando muchísimo. Es como que en el parate, que uno además ya vino el año pasado, donde decís, mi peluche, tengo que moverla, mi peluche. Me dice peluche. ¿A vos te parece? ¿Te parece que me diga peluche? Mirá, es un peluche precioso. De chancho que soy. Bueno. ¿Y cómo te digo yo a vos? Enana. No. Pingüina. No. ¿Cómo? Pigmea. no, nunca te di. No, digo, hay que, viste, cuando uno para, hay que meterle para arrancar. Entonces, lo que en sí nos dio un poco este parate fue un pasar la obra y un encarar la obra con una relajación, con un juego y una experimentación de a ver por qué lugares ir, que no te lo da la ansiedad del estreno. Uh-huh. Y eso creo que fue algo que sumó. Absolutamente, sí. Uh-huh. Así que ahí estamos en Gateras, esperándolos y conmoviéndolos
para la risa y para la emoción. Y para vos también, Solita, es volver después de un momento complicado de salud que tuviste. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo sí, estás yo hoy? La verdad que ese momento complicado creo que fue más mediático que lo que me pasó, porque si tuve una ACV, fue una ACV, y no voy a discutir de ninguna manera al médico de imágenes, quiero decir, fue asintomático. O tal vez tuvo que ver con esos 4 mareos que tuve, no sé, vaya uno a saber, pero... creo que en cualquier momento me vuelvo a comprar el auto, si puedo, porque vendí el auto, dije no vuelvo a manejar porque me llega a pasar uno de estos temblequeos con los nietos en el auto y me mato. Entonces, inmediatamente lo primero que decidí, pero vamos a ver si vuelvo a la normalidad. Seguro. Y vos, Verónica, ahora cómo vos decís, me cuesta arrancar, pero ¿cómo fue todo este tiempo? ¿Lo sentiste con angustia? Bueno, la angustia está siempre, porque la angustia está no solo por lo que me pasa a mí, que al fin de cuentas no es tanto, porque yo vivo en un lugar grande, donde el encierro no se sufre tanto. Por suerte, bueno, se repitió educando a Nina, digamos que no fue para mí tan devastador económicamente el año. La angustia está por lo que pasa en general y lo que pasa a mi alrededor y el miedo y la incertidumbre. Pero debo reconocer que no ha sido para mí tan tremendo como para otro montón de gente. Y también tomar la conciencia que, bueno, al quedar tanto compatriota de lado, esto se refleja en la economía, esto se refleja en todo lo que hacemos y bueno, sabemos que les va a ser muy duro pagar una entrada y después ir a comer un pedazo de pizza. Así que, pero bueno, tranquilos, ahora tranquilos, porque... Nosotras vamos a bancar lo que sea y así sean 80. Ya tenemos muy muy bien vendido, les aclaramos, ¿eh? Dentro de todo, que cada vez que llegamos, Juan Manuel nos da una alegría. Y también aprovechen porque no sabemos, pájaro de mal agüero, pero la verdad no sabemos tiempo va a durar. Importante, ¿viste? Para avisar a la gente, tienen que tener el ticket de alguna forma para poder transitar sin ningún problema, con las funciones y todo, para que puedan... Sí, no tienen el ticket por las dudas, ¿viste? No tenemos nada. Bueno, pero lo que sí vamos a tirar es la mejor de las ondas. Gracias. Para onda, que claro, tengan un gran estreno, una gran temporada y que la gente vuelva al teatro sin miedo. Gracias, TN, gracias por ocuparse del Teatro Nacional. Muy bien. Muchas gracias.